Estoy un poco más, canté con todo hoy, hermosas alabanzas que hemos entonado, y esta mañana pues también me forcé, me calenté un poco, iba a cantar un corito nada más y me extendí, y grité, no canté lo que grité porque me emocioné, sentí un fuego, algo lindo, yo no quería parar, y veía que hermano Carlos como que ya quería empujar, pero no, yo me sentí gozoso. Déjenme decirle de que este día estuvimos en un ayuno, fue muy maravilloso para mí. He tenido otros ayunos, pero aprendí más, descubrí cosas que yo podía hacer para Dios, con cosas que yo pensaba que no. Pero Dios escucha las oraciones, y yo le pedí a Dios que me diera una oportunidad para estar frente a ustedes, porque ese era mi deseo desde hace mucho tiempo, y me comprobó Dios que Él escucha las oraciones. Yo no le dije al hermano Benito, nunca le comenté eso, pero él un día pues se me acercó y me dio la oportunidad. Y qué bien, porque Dios es bueno con nosotros. Amén, hermanos. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Otra cosa que aprendí es que Dios nos habla por diferentes formas. El ejemplo de la hermanita Paulita, Dios la bendiga, y se ve que ella lo hizo con bastante amor. En verdad es algo que nosotros tenemos que aprender de los niños, porque Dios nos habla a través de ellos también, de nuestros hijos. Y cómo coinciden las cosas, porque el propósito de que nosotros estemos acá es el propósito de Dios para que nuestros hijos también aprendan de ellos. Y ellos sean guiados por nosotros. O sea que estamos acá por propósitos. Yo he aprendido de que todas las cosas de Dios, los pensamientos, sus deseos, han sido propósitos. Algunos se han realizado, otros van a realizarse. Lo dice su palabra. Me gustaría que me acompañaran, hermanos, al libro de Génesis. Hace algún tiempo, cuando yo era más joven, estaba en El Salvador, yo meditaba sobre el por qué se creó a los seres humanos. Yo decía, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos ha creado a nosotros? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Y yo vi que hay dos propósitos que Dios pensó para la creación del ser humano. Uno de ellos es el que le adoremos exclusivamente a Él. Les decía en la mañana que Dios puso eso en nuestros corazones, que le adoráramos solo a Él, que no tuviéramos otros dioses. Pero por la dureza de nuestro corazón, por nuestra pecaminosidad que hay en nosotros, que hemos heredado por Adán, pues nos hemos desviado. Y por esa razón es que el hombre ha hecho tantos dioses, ha hecho religiones, filosofías, se ha desviado tanto de ello, pero gracias a Dios que nosotros hemos sido alcanzados con la luz de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pero les dije que habían dos propósitos, ese era uno, pero en el que yo me quiero enfocar es el que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28. Perdón, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que me quiero enfocar es en los primeros renglones del versículo 28, donde dice, fructifíquense y multiplíquense. Llenen la tierra. Cuando Jehová Dios da esta orden al ser humano, aún no había caído en pecado. Era en esa época, en este principio de la vida, ellos eran perfectos. Entonces, el propósito de Dios era de que la humanidad viviera en armonía, en paz.
Si ustedes sabemos la historia, que fue colocada en un jardín y le dio órdenes específicas. Diga que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero yo me hacía la pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios? ¿Está la humanidad entera viviendo así? Si nos detenemos, hermanos, y meditamos un poco, como les dije, la humanidad se ha desviado bastante de lo que era la idea original de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, perdón. Nos hemos desviado bastante. Nos hemos desviado bastante. Cuando Adán y Eva pecan, entonces nosotros heredamos el pecado a través de ellos. Como les decía, el objetivo de Dios era que nos multiplicáramos, que llenáramos la tierra, que viviéramos en ella como una familia justa y sin problemas. Ese era el objetivo que tenía Dios, lo cual ahora no se está dando. Pero nosotros, como iglesia, estamos esforzándonos para cumplir este propósito de Dios. Es así como yo los exhorto, hermanos, a ustedes y a mí mismo, a que vivamos como una familia, que no haya división entre nosotros, que tengamos un mismo pensamiento y un mismo sentir, y ese es el de adorar a Dios, el de escuchar su palabra, el de meditar en ella y ponerla en práctica. Se nos decía, no recuerdo fue ahora o el día de ayer, que el hermano Felipe nos decía ser hacedores, no solo oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores, hermanos, para cumplir el propósito de Dios. Vamos a leer también el libro de Génesis, capítulo 2, 8 y 9. Amén. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora el 15, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí podemos aprender, hermanos, que Satanás dijo una mentira junto con una verdad. Yo digo que dijo 50% mentira y 50% verdad. Porque en realidad el hombre no murió, físicamente no murió. Hemos aprendido en las clases del martes que nos imparte hermano Benito en las enseñanzas, que dice que espiritualmente el hombre murió porque perdió la comunicación con Dios. Antes Dios bajaba y hablaba con el hombre, le daba instrucciones específicas. Pero cuando el hombre peca, ensucia esa relación y se corta. De ahí que entra el pecado a la humanidad, entra la muerte, entra todo eso que nos afecta a nosotros hoy día. Enfermedades. Y el pecado trae muchas consecuencias. Podríamos hablar toda la noche de lo que es el pecado, con todos sus derivados y eso es muy extenso, pero nosotros hemos vivido esta vida, entonces sabemos lo que significa el pecado en sí. ¿Verdad? Todos hemos perdido un ser querido. Todos tenemos familias enfermas. Y todo eso es consecuencia por nuestro pecado. Pero hermanos, el propósito de Dios no ha cambiado. Aunque nosotros nos desviamos, como les dije, aunque la humanidad se desvió, el propósito de Dios sigue vigente, o los propósitos de Dios. Yo meditaba ahora en el ayuno por todo lo que estuvimos viendo
y aprendí muchas cosas. Y yo meditaba en lo que yo había preparado y yo decía, todo tiene un propósito para Dios. Voy a tomar el ejemplo del hermano Felipe para que vean lo que es el propósito de Dios. Si el hermano Felipe no hubiese estado, no hubiera venido a este país, si Dios no le hubiese permitido pasar a este país, entonces imaginémonos que a las personas que se les está ayudando, ¿cómo hubiera llegado la ayuda hacia allá? Dios hubiera usado otro medio, pero ve, hay un propósito, el que haya venido y por medio de él Dios ha usado para la ayuda para ellos. Igual a nosotros, no crea que nosotros hemos cruzado el desierto, los que lo hemos hecho, bendito sea Dios por los que han venido directamente, pero lo que los hemos hecho, no crean que lo hemos hecho porque nosotros estábamos fuertes o fuimos inteligentes. No, Dios permitió que pasáramos con el propósito de que no olvidáramos a los que dejamos atrás en nuestros países. Todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito. Como les decía, el que estemos acá tiene un propósito, que es el que nosotros aprendamos a criar a nuestros hijos, a dirigirlos por el camino que lleva a vida eterna. Ese es un propósito también que tiene Dios. Les decía que el propósito de Dios no ha cambiado. Dios, les decía yo, Dios aún está firme en su palabra. En Isaías 55:11, me gustaría que fuéramos al libro de Isaías. Gloria a Dios. Me van a disculpar, hermano, es mi primera vez. Traté de prepararme lo más que pude, hermanos. Pero en el nombre de Jesús, la próxima vez será más mejor. Isaías 55:11. ¿Por qué les digo yo que el propósito de Dios no ha cambiado? Bueno, la Biblia nos enseña, yo les puedo decir, pero si les digo por qué y no lo vemos en la Biblia, entonces estaría dándole palabra de hombre y no palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice así la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará en lo que yo quiero, y será prosperada para que la envíe. Esta es una buena razón porque nosotros podemos estar confiados o tener fe en las promesas de Jehová mediante su Hijo Jesucristo. Dice en Números 23:19 que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nos confirma una vez más de que Dios aún mantiene su palabra y tenemos que ejercer fe en ella. Génesis 3, 1 y 5, si podemos ir a Génesis 3, 1 y 5. Esto nos habla acerca de la desobediencia del hombre. Génesis 3, 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Lo que le decía al principio también, de que mintió Satanás desde el principio, ha mentido a la humanidad. Desde el principio de la vida del humano ha intervenido y mintiendo y aún sigue.
aún sigue mintiéndole. A él no le interesa si es un joven, si es un caballero o una dama. La misión de él es apoderarse de su alma, como hizo con nuestros primeros padres. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, siempre ha puesto una salida para que nosotros alcancemos la salvación. Dice, como esto es la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán pecó y toda su descendencia. Como les decía, Dios ha preparado una salida a este problema. Tenemos Romanos 5:12. Permítame. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un solo hombre nos contaminamos todos, pero también por un solo hombre, porque permítame decirle, Adán era perfecto, entonces tenía que venir otro hombre que era perfecto también, para que tuviera validez la salvación nuestra. Esto lo podemos verificar en el capítulo 5:19 de Romanos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por medio de quién, hermanos, somos constituidos? Por medio de Jesucristo, ¿no? Si nos lavamos con la sangre de Jesús, hermanos, serán nuestros pecados. Amén, hermanos. Cuando Satanás hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios, en realidad se convirtió en el cabecilla de una rebelión, desafiando así y criticando la gobernación de Dios. Hay personas que creen que debería haber dado muerte a los rebeldes, pero Jehová tiene un sentido perfecto de lo que es la justicia. Para ello, decidió que se necesitaba tiempo para dar una respuesta satisfactoria al desafío de Satanás y demostrar que Satanás es un farsante. Por lo tanto, él determinó durante un cierto plazo que los seres humanos se gobernarían a sí mismos, pero desafortunadamente Satanás intervino y ahora el ser humano, el mundo, está siendo gobernado bajo la influencia de Satanás. Acordémonos, hermanos, cuando Jesús estaba orando por 40 días y 40 noches y se le apareció Satanás y le mostró los reinos. ¿Se recuerdan de esa parte de la historia? Cuando le muestra los reinos y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Eso era cierto, hermano. Esos reinos le pertenecían a Satanás. Jesús no dijo nada. Jesús prácticamente aceptó que eso era realidad. Como hoy en día, vemos cómo los gobiernos, cómo los humanos estamos siendo gobernados por presidentes, reyes. Todos son corruptos porque están siendo gobernados por alguien que está destruyendo a la humanidad. Vemos las guerras, vemos que los presidentes matan
tienen la capacidad de matar a 10,000 personas en cuestiones de minutos. Sucedió en esta guerra de Kuwait, de Irak y todo eso, en El Salvador. Aldeas enteras se iban a causa de la guerra. Ahí iban niños y todo. El hombre es capaz de hacer maldad, pero con la influencia de Satanás se duplica esa maldad. Por eso que hoy vemos que los padres matan a sus hijos matan a los padres. No hay amor entre nosotros. Ha aumentado la violencia, hermanos. En 2 Corintios 4:4 nos dice que el mundo está siendo gobernado por Satanás. Busquemos 2 Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero vea lo que dice el 3. Dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Era de lo que hablábamos ahora. Si no salimos a evangelizar, hermanos, es como que lo que estamos aprendiendo lo guardáramos para nosotros mismos. Estaríamos siendo egoístas con las almas que están afuera. Bendito sea Jesús por los amigos que nos han visitado esta noche. Esperemos que el Espíritu Santo toque sus corazones, porque sus almas, dice el hermano Galo, son caras, dice. Somos caros, dice, porque fuimos pagadas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo vale mucho, hermanos. Pongámonos a pensar en el lugar que fue creado para Satanás, no para el ser humano, fue para Satanás y sus demonios. Pero hay mucha gente que está cegada en el mundo y no quiere escuchar la voz de Cristo, no quiere escuchar el mensaje. Y lastimosamente estas personas van a acompañar a Satanás si no se arrepienten. Y también si nosotros no estamos, hermano, bien con Dios también. Porque el hecho que estemos acá, el hecho que hagamos ayunos, el hecho que oremos y que hagamos tantas cosas, no quiere decir que tenemos garantizado el boleto. No, hermano, si no estamos bien, dice hermano Benito, no haga maletas que no van a ningún lado. Ah, yo recuerdo mucho, y a veces medito cuando a veces ando trabajando, yo a veces ando pensando y se me vienen cosas del hermano. Y yo digo, cuando tenga la oportunidad, digo, de estar al frente, yo lo voy a decir. Porque eso parecería gracioso, hermano, pero esa es una de las formas que yo hago para andar pensando en las cosas de Dios. Alguien me dijo: toma la idea del cielo, ponlo en tu mente y encrúspalo en tu corazón, para que lo medites día y noche. Ese fue el consejo que me dieron. Y una forma que hago yo es: cada uno que ustedes pasa al frente, dicen frases, a mí se me quedan y yo las ando repitiendo. Hermano Samuelito, no está aquí, él nos predicaba un día de estos, y también él a mí me dejó una gran enseñanza. La hermana Paulita, al pasar acá al frente, también, hermanos, porque yo ya soy una persona mayor, decía hoy, yo debería de ser un maestro ya de la palabra. Pero no es así. Estoy comenzando, oye, y tengo fe que mediante Jesucristo y el Espíritu Santo, no solo yo, sino los jóvenes, los juveniles, todos, hermanos. Pero desafortunadamente para Satanás y afortunadamente para nosotros, Dios ha prometido que va a poner fin a todos estos mundos, a todos estos gobiernos. Dios nos ha prometido a nosotros que si nos mantenemos esforzándonos con todo corazón y con toda mente, vamos a ser bendecidos al final, ya sea antes que venga el Hijo de Dios y nosotros muramos, o si somos más bendecidos aún
y estamos vivos cuando Él venga por su pueblo. Dios ha prometido eso. Él nos ha prometido un rey. Busquemos el libro de Isaías, hermanos, 9, capítulo 9. Isaías capítulo 6, capítulo 9, perdón, 6, 7. Fue una profecía que le fue dada al profeta Isaías. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Vea lo que dice el final: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A pesar de tanto sufrimiento, hermanos, solo un poco más de tiempo, y este rey que ya vino y pagó el precio por nosotros, vendrá de nuevo y traerá su reino junto con él. Dice que será de justicia, será de poder. También la Biblia nos declara sobre este reino. En 2 de Pedro 3:13 dice que habrá unos cielos nuevos y una nueva tierra. Eso se encuentra en 2 de Pedro 3:13. Pero en el libro de Isaías 65:17, hablando siempre con respecto a este reino. Dice el libro de Isaías 65:17. Dice así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Como ven, hermanos, cuando se haya establecido ese reino, dice que no vamos a tener memoria. Los que hayamos sobrevivido, hayamos sido fieles con Dios, vamos a tener memoria de los sufrimientos que hayamos pasado. Por lo tanto, si estamos con algún problema, hermanos, esto no es para siempre. Dios ha puesto un límite hasta donde va a llegar ese problema. Pidamos a Dios, hermanos, por los hermanos que... Pues todos tenemos problemas. Pidamos por cada uno de nosotros cuando oremos. Porque algunos hermanos tal vez no vinieron hoy, tal vez porque estuvieron enfermos o cualquier emergencia se les haya presentado. Oremos por los hermanos también que no vinieron esta noche. Entonces este gobierno, hermanos, el gobierno que nos promete Jehová, ¿qué hará este gobierno? ¿Será como los gobiernos que existen hoy? ¿Será que van a haber votaciones cada 3, 5 años o lo que sea? No. Es un solo rey. Para siempre, para la eternidad, dice. No habrá necesidad de la luz, dice, del sol, de su resplandor, dice. Daniel 2:44, hermanos. Es un texto que me gusta. Cuando lo leí hace muchos años, me gustó bastante. Porque me da una idea de lo estable que va a ser ese gobierno. Y qué es lo que tiene pensado hacer con los gobiernos que ya están. Y dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. Escuche, no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Más bien, vea lo que hará: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, es una gran promesa que tenemos acá. Yo espero este reino, hermanos. Créame que yo espero estar en ese día cuando Jesús venga y seamos levantados. Yo anhelo, hermanos, que todos estemos ahí, como también anhelo que mis hijos alcancen esa salvación. Y si yo anhelo eso para mis hijos, también yo lo anhelo para los hijos de ustedes. Tengamos eso siempre en mente, hermanos. Y antes de que cuando Satanás venga y nos hable al oído, rechacemos toda oferta que él quiera hacernos. Aunque él nos diga, no, tiempecito nada más, o solo una vez, hazlo solo una vez, ve a la disco una vez, o roba cualquier cosa una vez. Pero es mentira, hermanos. Él sabe. Yo tomo de ejemplo los anuncios de la televisión. Ven ustedes ahí cómo anuncian la cerveza, los cigarros, personas jóvenes, muchachas bonitas, jóvenes de cuerpo bien, escultural y toda la cosa. Pero lo que no dice, eso es lo que pone Satanás. Satanás no va a poner algo mal. Lo que no dice Satanás es el efecto que esa droga causa horas después. Hermano, yo lo viví. A la edad de 16 años, yo dormía debajo de unas bancas allá en El Salvador. No sé si conocen las regias, son como tres botellas y media en cada botella. Yo me tomaba tres a la edad de 15, 16 años. Hermanos, yo cuando veo ese anuncio, yo me pongo eso en mente, yo digo, qué mentira de Satanás. Esa es una gran mentira, hermanos. Pero acordémonos que la Biblia lo llama el padre de la mentira. Tengamos cuidado, jóvenes. No se están perdiendo de nada bueno del mundo. Créanme. No se están perdiendo nada de bueno. A lo que ustedes van a lograr si se mantienen firmes acá. Como les decía, esperemos este gobierno que Dios va a entronizar junto con su Hijo en nuestras vidas. Ejerzamos fe, hermanos, en estas palabras porque son fieles y verdaderas. Revelación 21, 5 y 8, hermanos, ya para ir terminando. Revelación o Apocalipsis. Revelación o Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 5 al 8. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y vea, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Este es el lugar que yo les hablaba. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la destrucción. De ahí no va a haber oportunidades, hermanos. La oportunidad la tenemos hoy, amigos que nos visitan.
Es posible que hayan tenido o hayan pertenecido a alguna iglesia antes. Por alguna razón, tal vez, dejaron de asistir, pero hoy tienen la oportunidad. Hoy, y hermanos, esforcémonos cada día más. Demos gracias a Dios todos los días por las bendiciones que recibimos. Los dejo con esto, hermanos. Tal vez no hablé la media hora, pero lo hice con amor para Dios, para honrar su santo nombre. Dios le bendiga, hermanos.